En otras noticias, los dos jóvenes que ingresaron a las oficinas locales de la campaña Obama para realizar una huelga de hambre por 6 días, finalmente salieron de las instalaciones el día de hoy tras 138 horas de confinamiento. Durante una conferencia de prensa, ambos estudiantes expresaron su gratitud ante todo el apoyo que han recibido por parte de la comunidad y que a pesar de todo y estar un poco débiles, seguirán en pie de lucha durante su recorrido por todo el país. A esto también agregaron que se espera que estudiantes de otros 14 estados realicen este tipo de huelgas en plan de protesta en los próximos días. Tenemos gente que va a tomar acciones en esta semana, similar a lo que nosotros hicimos, para agarrar otra vez la atención del presidente Obama. Por su parte, la administración Obama solo ha emitido una carta en respuesta a las acciones de estos jóvenes, en donde reiteran que las deportaciones de estudiantes indocumentados se deben a posturas por parte del Partido Republicano.